El silencio lo rompen los cuervos, que en esta ocasión no graznaban, y parecían imitar alguna gallinacia, algún urogallo desafinado. El amanecer en Ancares es un espectáculo diario y gratuito que no se anuncia en las carteleras. Durante la noche, los jabalíes han tenido faena ozando en los robledales enmarañados de estas alturas y especialmente bajo los castaños, donde encuentran su mejor despensa de invierno. Los inmensos bosques que aquí crecieron, o esos tejos tan citados en Ancares, fueron talados abusivamente y de una forma dramática al concluir la guerra civil. Cuentan en Burbia que se cerraban por el pie todos los robles centenarios primero y después se elegían los maderables abandonándose los defectuosos. Falta el viejo bosque ancarés y los montes se abrigan hoy en gran parte con un tupido cobertor de escobas, piornos, urces, carqueisas y diverso matorral. Se recuperan con flora espontánea las viejas tierras de labor. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la boca. Además, esto es para el calcetín nada más. Y esto es para la zapatilla. Ahora se educará todo esto. Esto es muy, muy, muy... Para hacer esto es muy duro esto. Por Ancares no se va a ninguna parte, y por eso aquí han resistido más que ninguna otra comarca la vida arcaica, las costumbres y hasta los tópicos de los que vive la literatura al salto. La verdad es que Ancares no presenta hoy especiales diferencias en vidas y modos de cualquier otro pueblo de montaña. Sus casas, incluidas las payozas, no son exclusivas de estas sierras. Sus ganados y laboreo en montes y huertas en nada se diferencia de todos sus vecinos. Como es valle cerrado por montaña y escaseces, aquí se hacía de casi todo, para traer lo mínimo de fuera, cambiándolo por cestos, mantecas, miel, paños o lino. Aunque hoy, el alma labradora solo se ve en las huertas donde unas berzas muy gallegas se burlan del hielo. Estas berzas dejan bien claro que en todos estos valles, el caldo ha sido el plato diario, algo viudo de carne, pero consistente en sus patatas. Como en todo este valle, se dedicaron aquí al centeno, a las patatas, prados, castañas y algunas legumbres. Solo en su habla hay matices y rarezas porque ni es gallego ni se ajusta a las hablas bercianas más comunes. Parece que va a venir la truena. Madre, ¿sabe usted qué hora será? Deben de ser las 5. No he visto en todo el día a Rosaura y a Pedrón. Me tienen inquieta. ¿Los ha visto usted? No, yo tampoco. Voy a ver si están en casa, no les pase algo.
¡Rosaura! ¡Pedrón! ¡Rosaura! ¿Pero qué les pasa? ¿Qué hacen en la cama a estas horas? ¿Están enfermos? No, nada, no pasa nada, Casón. Déjalos, monina. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hacen así? Nada, no pasa nada. Pero bueno, les juro que no me muevo de aquí hasta que no me expliquen lo que pasa. Pues mira, como por causa de la guerra no pudimos sembrar, no tenemos nada que comer. Y nos metimos en la cama para esperar la muerte. Pero almas de Dios, no podían decirlo. Pero ya es hora de que nazca el Burbia y hay que buscarle en un gran circo de montañas que convierten al final de este valle en un fondo de saco sin salida, como si aquí muriera el mundo. De la peña más alta, que se llama del Mostellar, porque también aquí crece ese árbol de medio porte que se llama mostajo, bajan las primeras aguas de nieve que dan cuerpo y torrentera al Burbia, aunque algunos mapas le hacen nacer aflorar en un pliegue inferior, en los altos del Cuerno Maldito. Aunque la verdad, el Burbia nace a la vez en cada uno de los manantiales y arroyos de deshielo que se reparten en profusión en este abigarrado concejo de altas cumbres. Apenas ha trotado en borbotones de torrente 5 kilómetros y ya es todo un río, al que se lanzan con todo el júbilo dos pequeñas cascadas de cola de caballo, que le ponen, por si faltaba algo a esta maravilla natural, el detalle más agreste que cabe soñarse para el agua. No hay muchas cascadas en León, y ya se ha visto cómo algunas acaban convertidas en tubería de turbina. El Burbia, entonces, se pone bravo de contento, con transparencia de hielo, y se brinda a ayudar a estas gentes moviendo su primer molino y prestando agua a dos presas, que regarán el praderío del pueblo. En una de ellas aún le esperan más molinos, pero más pequeños. Entre prados y castañales hay poco que faenar si es invierno. Podar y limpiar de leña es buena disculpa si hace sol, aunque el pueblo se despereza lentamente y se va olvidando de aquellos tremendos madrugones que no hace mucho todavía se pegaban los 400 habitantes que tuvo Burbia. Los 140 de hoy andan en buena parte metidos en los 70 y parece que desayunan todos los días perplejidad al ver cómo están cambiando las cosas y a qué velocidad. Porque Burbia no conoció la luz eléctrica hasta hace 10 años, y sin embargo, hoy parece un bosque agresivo de postes eléctricos, farolas pintureras de patio cordobés y una telaraña de cables, muy difícil de sortear cuando la cámara busca los rincones más característicos del pueblo. La mañana se cuela de lleno entre los castaños centenarios que enfajan el pueblo. La helada de los tejados cede al sol. Entonces comienza la vida de cada día, que en gran parte sigue cayendo sobre las espaldas de unas mujeres que hacen de todo, resisten más que sus hombres y gobiernan en realidad todas las cosas. Un matriarcado arcaico está aún dibujado en esta cultura de subsistencia. Burbia es pizarra, y a veces pizarra vieja que parece cuesta de monte. Las miradas cortas se llenan de recuerdos. Las miradas largas, sin embargo, dejan al descubierto este tiempo nuestro en el que colisionan dos formas contrarias de plantearse la vida. Las nuevas casas se suben a la chepa tradicional, esa vieja arquitectura que aquí cuenta mucho. En el viejo lavadero ya no se lavan los chismes del pueblo. La payaza, que aquí solo cubre viejos pajares, se pudre en sus vigas. Pueblo de piedra, huerta y fruta, religiosamente resignado a la fatalidad de un medio poco generoso, se rompe hoy con alguna arquitectura incontrolada que está poniendo de moda el desafinar con todas las ganas.
En las afueras del pueblo, mirando al río entre robles ancianos y castaños venerables, se ha levantado un albergue cuyo espacio interior parece concebido para el encuentro de todos los tipos interesantes a los que les gustan los andurriales. Con este albergue y su camping, con fondos propios y europeos, y en condiciones de explotación piloto, en Ancares y desde aquí, se está iniciando una aventura turística que reanime una economía tradicional coja y cada vez con menos brazos. La vida tradicional, los saberes populares y hasta las artes se encuentran en todos los pueblos del Burbia y del Ancares en una agonía irreversible. En la vida de hoy ya no tienen sentido. Las cucharas se hacen más para comer la tarde que para comer sopas. Yo hacía, ahora que como yo no lo hacía nadie, castañuelas, de estas que bailan, que las bailarinas sí, tienen castañuelas. Hacía de esas y hacía otras más pequeñas que se llamaban pitos, para bailar el suelto con la gaita. Sí, yo tengo hecho más de 50 nazas. Los cestos, en plena era del plástico, los hace Miguel sin nadie que siga la huella del arte de tejer vilorta de avellano. Los maranfallos tardarán más en morir, porque son la fiesta. Fiesta de invierno, carnavalada pura y dura de antruejos y zafarrones. La máscara por la máscara. Los maranfallos, vestidos de andrajo para que no le reconozcan, van por las casas pidiendo merienda y declarando guerra. Uno de los maranfallos, cubierto de zarzas, hostigará a quien se resista a demandas y requiebros. O si no, ceniza, que aquí llaman cinza y que está destinada a entiznar a las mozas bajo las faldas. Una de las tradiciones que se resisten a morir en algunos de estos pueblos es el horno, que suele ser comunal y cuyo interior conserva hoy la misma traza que hace 15 siglos. Desde la masera, donde ha dormido la masa fermentada, van saliendo las hogazas crudas. El horno se arroja con leña y cuando está suficientemente enrojecido, se apartan las brasas y se limpia para ir colocando la hornada del pan. Mi madre tenía que hacer 24 gafas todas las semanas. 24, no sé por qué eran 24. Hogazas son algo heavy, soy. Mientras cuece el pan, ninguna mujer de aquí pierde el tiempo. Y es momento de mazar la leite en el pellejo para hacer mantequilla. Con tanto trabajo encima, nada mejor que cantar para burlarse del rigor y de la pena. Señalado, vas a pedir a Jesús a el Señor Don Sebastiano a las 12 de la noche, cuando ya iba a cenar. Llega Sebastiano a puerta, dice si puede pasar. Y cuando sale el pan mullido por el calor y retostado en su corteza, todos ponen buena cara porque no habrá que amasar hasta dentro de 20 días, que es lo que duran perfectamente estas hogazas hechas con harina de trigo y de centeno. Antes eran solo de centeno. En Burbia muere pronto el sol porque tiene una montaña delante. La tarde se le echa encima y cada cual vuelve a su casa y a su juego. Y todavía queda alguna copla para matar el día. Aquí se acaba la copla, aquí se acaba el papel. Aquí se acaba la copla de una valiente mujer. ¡Hala! ¡Hala!
El mínimo como múltiplo es 6. ¿Está? Seguimos. Ahora, ese mínimo como múltiplo lo multiplicamos por cada uno de los términos de la ecuación. Es decir, 6 por x más partido por 6, 3x que multiplica también a 6, más x partido por 2. Ya bien de arriba abajo, toda. Luego, cuando esté por este lado, darle vuelta. Y por el otro lado, igual. Hasta que quede toda la misma. Porque si en un sitio queda muy delgado y en otro muy gordo, pues no. Mira, digo, esto consume una cantidad de tiempo para. Tampoco que. Ahora, antes no se vendía, ahora ya no se vende tampoco. Que hicieron eso de los testes de goma. Muy corta ya. Vale, digo, en 3 días no se hace un testo. Yo tengo hecho mucho, pero ahora ya. Entre salud que no tengo y los años que ya van por arriba. En los últimos 20 años, toda esta comarca ensaya la primera transformación de su historia, porque muchas cosas han muerto y no pocas están cambiando con el vértigo de los tiempos. Se aprecia en el paisaje,
que ya no presenta en el monte tantas tierras aradas para el cereal de secano, centeno más que nada. Como en el resto de la provincia, una emigración y el envejecimiento de la población llevan imparablemente a una sustancial modificación de la economía tradicional y de los aprovechamientos del medio natural, que ahora comienzan a aliviarse de tanta fatiga y presentan recuperaciones forestales donde antes solo campaba el arado o el fuego. En las circunstancias que está, tiene que llevar muerto por lo menos desde San Juan, te lo digo yo. Castaños se mueren. El árbol más emblemático y domesticado del Bierzo tiene también en Ancares su hegemonía y también su decadencia. Quedan en pie, sin embargo, ejemplares para el asombro. Cuando montando el vídeo nos salimos de la velocidad de la imagen y de su sonido real, saltó la sorpresa. Escuchábamos la voz angustiosa y quebrada de los duendes y brujas que se esconden en el alma de estos árboles.